Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí en Pokémon Monster. Yeah. Nada, aquí en el loque de Pokémon Espada y Escudo, ¿eh? Y pues nada, creo que nos toca hablar con esta señorita. Con... Se me ha olvidado el nombre. Ah, Roxy, joder. Qué memoria más mala tengo. Pues eso. Por animarme que se ponen un poco verdes con los demás aspirantes. Siento si os han incordiado. Ah, vale. No hay que hablar con ella. No sé por qué pensaba que sí. En fin. Entonces, ¿qué? Habría que ir registrándose en recepción, ¿no? Ah, vale, tengo que registrarme. Buenas tardes, bienvenido al Hotel Badoo. Imagino que es entrenador Pokémon y viene de inscribirse en el desafío de los gimnasios, ¿correcto? Sí. La liga ya se ha hecho cargo de su estancia, señorito Víctor. Le hemos preparado una habitación. Si me lo permite, quisiera agradecerle haberme sacado del aprieto con esos impresentables. Que pase buena noche. Muy bien. Ahí está, me cura, bueno, aunque no era necesario porque ya estaban curados, creo. Vale, ahí está Paul practicando cómo tirar la Pokéball, como si hubiera que practicar eso, en fin. Buenos días. Por fin ha llegado el momento. Hoy dará comienzo oficialmente mi propia leyenda. ¿Estás preparado, Víctor? Te echo una carrera hasta el estadio. Vale, muy bien. Vamos a correr. Así, así vamos corriendo. ¿Soy yo? ¿O la animación de subir escaleras está mejor hecha? O... Igual no, ¿eh? No sé. Parece como que está flotando. No, yo creo que es igual que en Pokémon Arceus, que es como una rampa, ¿eh? Toda la escalera y... Y pues eso, que no... Digamos que el hitbox no está puesto en cada escalón, sino que está puesto como si fuera una rampa en vez de una escalera. En fin, son un poco vagos, ya sabéis. Pero bueno. Vale, pues nada, hay que ir al estadio de Ciudad Pistón, que ya estamos en Ciudad Pistón, ¿eh? Hola, aspirante. La ceremonia de inauguración está a punto de comenzar. ¿Quieres que te acompañe al estadio? Claro. Acompáñame. Pues sígueme, llegaremos en un abrir y cerrar de ojos. Sí, literalmente. ¿Lo ves? Ya hemos llegado. Date prisa, que es la hora de la ceremonia. Pues nada, vamos para adentro. A ver... ¿Qué se cuece aquí dentro, eh? ¡Qué ganas de librar mi primer combate! Estoy seguro de que ya mismo tendré tantos fans que no podré quitármelos de encima. Ah, vale, muy bien. Pues hay que entrar por aquí o... No, igual hay que hablar con este. Eres Víctor, ¿verdad? Te informo de que todos los aspirantes deben lucir el uniforme reglamentario en los actos oficiales del estadio. Y como la ceremonia de inauguración es un acto oficial, lo has adivinado, debes ir a cambiarte. Vale. Entonces no me habían dado el uniforme ya, es la primera vez que me lo dan. Vale, pues ahí estoy con el número 22. Ahí está. Mírate, el uniforme te sienta como un guante. Además, con el número 22 del dorsal estás de lo más imponente. Y con esto y un pococho hasta mañana a las 8. Es broma, es la hora del inicio de la ceremonia de inauguración. Muy bien, pues nada. Ahí está. Ahí sale Rose, el presidente. Todos ahí animando. También está su asistenta. Míralo. Damas y caballeros. Soy Rose, el presidente de la Liga Pokémon. Ha llegado el gran momento. Sé que la espera ha sido larga, por lo que es un placer para mí anunciar que ha llegado a su fin. Es hora de inaugurar el evento más emblemático de Galar. El desafío de los gimnasios. Los participantes deberán enfrentarse a los 8 líderes de gimnasio y reunir las medallas, y solo aquellos que salgan victoriosos de tal prueba serán dignos del mayor de los honores.
Clasificarse para la Copa de Campeones donde aguarda el vigente campeón. Y ahora permítanme presentarles a los líderes de gimnasio. Ahí está. Ahora es cuando salen todos. Pues nada, vamos a verlos. Ahí está, esta entrada súper épica de los líderes a cámara lenta. Bueno, semi lenta. Mira el de tipo fantasma. Todo un experto en Pokémon de tipo planta, Percy, el granjero aguerrido. Su embate en combate es una ola embravecida, Kathy, la experta en Pokémon de tipo agua. Curtido en mil combates al rojo vivo, Naboru, el veterano fervoso del tipo fuego. Un chico parco en palabras, Alistair, el experto en el tipo fantasma. Su fantástico estilo pone al público en pie, hábil donde las haya con el tipo hada, Sally, una profesional que siempre tiene la sangre fría, Mel, la experta en el tipo hielo, y por último, la furia de los dragones, el líder de entre todos los líderes, Roy. Salvó una ausencia entre los presentes. Claro, el de tipo siniestro. He aquí los líderes de gimnasio de Galar, la flor y nata de nuestra región. Pues ahí están. Y bueno, pues como falta el líder de tipo siniestro, pues bueno, ya lo veréis cuando llegue la ocasión. Y ahí entro yo. Ahí vamos. Con el resto de aspirantes. Todo gente random. Hay poquita gente, ¿no? O me lo parecía, por lo menos a mí, no sé. En fin. ¡He pisado la cancha de un estadio Pokémon! Ha sido... ¡Ah, no me salen las palabras! ¡El corazón me va a 1000 por hora! Paul, ha llegado el día que tanto esperabas. Bueno, y tú también, Víctor. Hola, con que vosotros sois los entrenadores que cuentan ni más ni menos que con el apoyo del campeón. Bienvenidos y mucho gusto. Yo soy Rose. Oh, veo que ya lleváis las muñequeras Dynamax. ¡Fabuloso! Podríamos decir que la luz de las estrellas de SEO ha guiado vuestros pasos. Por cierto, ¿sabíais que fue mi magnífica empresa la que inventó esas pulseras? Todo apunta a que el desafío de los gimnasios de este año será especialmente emocionante. Todo Galar temblará de entusiasmo. ¡Será magnífico! ¡Espectacular! ¡Espectacular, Torcor 22! El desafío de los gimnasios os brindará el marco perfecto para exhibir la fuerza de vuestros Pokémon Dynamax. Y ahora disculpadme, pero debo atender un asunto urgente. Hasta la vista, jóvenes aspirantes. Mucho ánimo a los dos. Vale, pues se pira. El presidente sí que tiene ánimos para dar y tomar. Escuchadme bien, par de dos. Acabáis de empezar y estáis más verdes que un Metapod. Pero si seguís adelante, no solo se fortalecerán vuestros Pokémon, vosotros mismos creceréis como entrenadores. ¿Te ha quedado clarinete, Víctor? Tenemos que enfrentarnos a los líderes de gimnasio en un orden determinado. El primero está en Pueblo Hoyuelo. Se va hasta allí por la Ruta 3. Y creo que había que cruzar una cueva, si no me equivoco. Pues nada, ahí está la info y vámonos. Vale, creo que antes de salir hacia la ruta 3, me suena que había alguna pelea. Mira, si en el mapa sale la ruta 3, después una cueva, después la ruta 4 y luego ya la ciudad. El presidente me ha pedido que te entregue este regalo, Víctor. ¿Qué es? Un regalo maravilloso de un presidente igual de maravilloso que su tarjeta de liga. Perdona, el regalo consiste en el permiso para para poder usar los taxis voladores de Aerotaxis Galar. Con ellos podrás plantarte al vuelo, ahí te pone vuelo en rojo, en uno de los lugares que hayas visitado hasta el momento. Es muy práctico. Un poco todo esto de los taxis voladores, porque no tiene ningún tipo de animación ni nada, pero bueno, en fin. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo, basta con seguir estas breves instrucciones. Vale, creo que le estoy poniendo voz de tío y es tía, por el pelo lo diría, no sé.
y por el culito, que es muy de mujer. En fin, ¿en qué cosas me fijo, no? ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo, basta con seguir estas breves instrucciones. Ve a la opción mapa del menú principal y elige el sitio al que quieras desplazarte. Si no me equivoco, tu siguiente destino debería de ser Pueblo Yuelo, ¿verdad? Me temo que para visitar nuevos lugares te toca seguir yendo a pie. Disfruta del paisaje. Que te den. Vale, sí, era mujer. Vale, ¿y este me da algo más? El estadio es gigante, ¿cuántas casas cabrían dentro? Ah, no, es el niño. El estadio es gigante, ¿cuántas casas cabrían dentro? Voy siempre a mi bola de estadio en estadio para animar a todo Fisky. Si me ves, no dudes en saludarme. O en saludar a tus bolas. Vale, me dan aquí muchos ánimos toda esta gente. Ah, lo parte, a luchar. Bien, me gusta leer estas cositas. En fin, sí, creo que ya es hora de pirarse. Por cierto, tengo aquí lo del campamento que no lo he usado todavía, pero no creo que lo use, en fin. Y nada, tenemos aquí al equipo. Yo creo que lo voy a dejar así para el siguiente combate, que creo que es contra Paul, si mal no recuerdo. Ah, mira, voy a coger el objeto este de aquí. Bien, un pañuelo seda, ¿eh? A mí, la verdad, me parece un poco innecesario, o sea, he caminado como 5 minutos y aquí ya hay otro centro Pokémon también. Bueno, no quería entrar, pero vale. ¿Cuál lo tuyo, Víctor? Y nada, ahí está Paul. Ahí está, se me ha ocurrido una idea acá. Echa un combate contra mí aquí mismo. Le voy a decir por qué. Ponle un poco más de entusiasmo, hombre. Con esa actitud no vas a llegar muy lejos. Ah, vale, bueno. En fin. Pensaba que iba a luchar de todas formas. Así me gusta, con entusiasmo. Tenemos que ir cargando las pilas para no perder contra otros rivales. Pues sí. Vale, vamos a ver qué tiene el señor Paul. ¡Bulu! Ahí está Bulu. Eso es, a ver si somos capaces de dar la talla en el desafío de los gimnasios. Muy bien. Pues le voy a hacer arenas ardientes. Vale, no le quito mucho. Vale, esto no le va a quitar casi nada. Bien. A ver, garra metal. Es curioso que tenga garra metal cuando Diglett no tiene garras. Ah, pues le quita parecido, ¿eh? Vale, ha disminuido el ataque, pues bueno, me... Arenas ardientes, creo que es especial, sí. Vale. Pues eso. Por lo menos para seguir quitándole lo mismo, ¿no? Ahí está, me baja el ataque. Más todavía. Vale, solo tiene 3 Pokémon. Pues nada, de un garra metal me lo cargo, creo. Ah, que tiene poción, qué bien. Vale, le va a quitar poco. Ah, bueno, pues le quita parecido, ¿eh? No, no penséis. Sí, no sé por qué. Vale, en fin. Arenas ardientes. Vale, sí, bájame el ataque. O igual es que garra metal es especial, pero no creo, ¿no? Debería ser físico. Sí. No sé, en fin, no entiendo por qué le seguía quitando lo mismo cuando me ha bajado no sé cuántas veces el ataque. Vale, bueno, en fin. Ahí está, melenos. Bueno, han subido todos al 11. Y va a sacar a Grookey. Pues puedo cambiar a Grookey. Yo creo que voy a sacar a 9 colas. Ahí está. Mi querido 9 colas. Bueno, aunque ahora no tiene 9 colas. O sí. A ver, una,
Bueno, en fin. No me voy a poner aquí a contarle las colas a este pequeñín. Vamos a hacerle canto helado, ¿eh? Porque todavía no he aprendido yo todo helado. Ya sabía yo que te sabes la compatibilidad entre tipos al dedillo. Muy bien. Nieve polvo creo que tiene menos... O igual tiene... No sé si tiene más ataque especial o más ataque. Creo que tendría sentido que tuviera más ataque que ataque especial. Pero bueno, en fin. Ahí está Grookey. Perdiendo vida. Sí, le quita más este otro. Vamos ahí, fuera. Perfecto. Vale, quedan dos de subir al 12. Rencor por... A ver. Rencor... 4 PP. Puede estar interesante. Aunque no creo que lo use mucho, pero no sé. Lo voy a cambiar por látigo. Bofetón lodo. Hombre, por ataque arena, que total no lo voy a usar. Aunque teniendo otros ataques el bofetón lodo, yo creo que tampoco lo voy a usar mucho, sinceramente. Quiere aprender estoicismo. Estoicismo es un ataque que está bien. Vale, pues le quito disparo de mora. Ahí está. Ay, que le faltaba uno. Vale. Pues creo que voy a sacar a pincitas para que se le vaya un poco la pinza. Ahí está. Yo contra las cuerdas, ¿qué va? Es una forma de hacer más espectacular mi remontada. Vale, no puedo comer vallas, no importa. Voy a hacerle viraje. Ahí está. Y así pues saco a Persiano y así los dos ganan experiencia. Así que voy con desahogo para que se desahogue un poquito este Meowth. Ahí está. Y fuera. Muy bien. Día de pago. Hombre, es interesante el día de pago. Hombre, el amago puede estar interesante. Le voy a quitar arañazo. Ahí está. Y si alguna vez necesito un dinerillo extra, pues bueno, tengo el día de pago. Ha sido un buen entrenamiento, ¿no? Como no siga mejorando, voy a quedarme atrás. Pues sí, Paul, te vas a quedar atrás enseguida. No me decepcionas nunca, eres un rival como tiene que ser. Chapo, toma, te doy mi tarjeta, que te la has ganado. Vale. Nuestro desafío de los gimnasios acaba de empezar ahora mismo, aquí en Ciudad Pistón. La única pega es que el pueblo del primer líder de gimnasio está en el quinto pino. Pero llegaré hasta allí donde haga falta para enfrentarme al campeón. Paul de Pueblo Yarda va a ser el próximo campeón, no lo dudes. Ay. Vamos a ver. Vale, pues pincitas el primero. Veo que no me los ha curado. Así que los voy a curar yo. Y me voy a meter de lleno ya en la ruta. Sí, quiero que se curen. Ahí está. Los he curado. Muy bien. Ah, vale, sí, lo de la estación de Pueblo Par. Sí, que bueno. Eso creo que ya dije que lo haría después de la primera medalla.
porque, bueno, era atrapar al Slowpoke y luego ibas ya a la isla de la armadura. Y el primer combate creo que estaban los Pokémon al 20 o por ahí más o menos. A ver qué dice este pavo. Si bajan los PS de tus queridos Pokémon, dales una poción. Si los envenenan, un antídoto. Compra bastantes provisiones de objetos y te ahorrarás visitas al centro Pokémon. Pues va a ser que no. Ah, vale. Claro. Aquí no he capturado todavía. Entonces. Vale, me están siguiendo. No me gustaría atrapar a ese. A ver, voy a intentar evitar a la entrenadora y voy a intentar evitar Pokémon. Ah, mira, un Growlithe. Vale, puede estar interesante, quizá. O el Zigzagoon. No, yo creo que voy a ir a por el Zigzagoon. Que no lo tenía, ¿verdad? Me suena que no. No, no lo tengo. Pues vale, vamos a luchar. Le voy a hacer viraje, no creo que de un viraje me lo cargue. Bueno, siempre me olvido que con el viraje cambio de Pokémon. Hombre, ahora tengo que cambiar sí o sí. Pues le voy a sacar a Melenas para que le haga bofetones lodo. Hostia, ya llevo 22 minutos. Pues nada, capturo al Zigzagoon y ya dejo la partida. Porque tampoco quiero hacerlo más largo. Vale, le bajo la precisión. Él me la baja también. Qué guay, qué bien. Qué maravilla todo. Vale, yo creo que ya que está en amarillo, ya puedo intentar capturarlo. Esto no me va a quitar. Bueno, sí, sí que me ha quitado, ¿eh? A pesar de no ser muy efectivo. Vale, pues espero capturarlo. No. Uy, cuidado, ¿eh? Creo que voy a sacar a Meowth. Meowth, estás aquí. Vale. Cuidadín, ¿eh? Que este Pokémon es peligroso. A ver. Uno. Dos. Tres y capturado. Perfecto. Pues ya está. Vale, ¿quién? Ah, sí, Pincitas ha subido al 12, vale. Muy bien. Ahí está. Los datos registrados. Vale. Bueno, no la he leído, pero. O sea, sí, la he leído en bajo, pero tendría que haberla leído en alto la descripción, ¿no? Pues bueno, le voy a llamar Kiss, como el grupo de cantantes, porque precisamente está basado en ese grupo. El aspecto de este Zigzagoon. Y no voy a avanzar más. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar vuestros likes si os apetece. Si no os apetece, no. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que hasta la próxima. Adiós.